Buenos días. Ahora sí, buenos días. Fíjense que de repente la aplicación me sacó de una Buenos vez días, y no teacher. me dejó cargar. Hola, ¿cómo estás? Sophie Mayen. Vamos a ver, Sophie. Hace tu carita de villana. A ver, hace una carita de villana. Ah, sí. Esa es una carita de Viena. ¿Cómo están? Buenos días. Por ahí está Rodrigo Samayoa. Gary, ¿cómo estás? Buenos días. Ya estás ahí listo para comenzar, ¿verdad, Gary? Por ahí está Buenos días. Angelito. Sí, ya estoy Angelito listo. Amado, ¿cómo estás? Ya Qué bueno, tengo mis Angelito, verte cachones y los en dos educación hinchos. física. Qué bueno verte de nuevo. Decime, Gary, contame de nuevo. Tengo listos los cachones y pelota, el dosio y la cuerda. Ah, va. La Ahorita te voy a pelota preguntar. plástica. Ahorita te voy a preguntar, Gary, el material que vamos a utilizar y nos vas a contar a todos, ¿sí? Va, ahí estás atento ahí porque te voy a preguntar. ¡Hola, hermanitos! Buenos días, Hermanito Sical, profe. ¿cómo están? Hola, Javi. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Eunice. Eunice. ¿Qué? Hola, ¿cómo están, chicos? Ya los extrañaba. Conectado. Adrianita Peñaloso, ¿cómo estás, princesa? Bien, Qué gracias bueno. a Dios. Muy bien, qué bueno verte de nuevo. Por ahí está Santiaguito Cifuentes, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Ah, excelente, muy bien. Por ahí estaba Rosita y Santiaguito, por ahí está. Santiaguito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Santiaguito? Qué bueno verte Buenos de días, nuevo. profe. Qué bueno verte de nuevo. Por ahí está Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo has estado, Bien. Alan? Muy bien, excelente. Qué bueno verte. Javi, ¿cómo estamos, Javi? Bien, Excelente, Javi. Por ahí puedo ver a Edson Matías, que ya por ahí están encontrando el enlace. Angelito Amado, qué bueno gracias. verte de nuevo, Angelito Amado. ¿Sí? Qué bueno que logres conectarte. Vanessa Chacón, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, profe, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí están encontrando el enlace. Por ahí puedo ver a Sofi. ¿Cómo estás? Por ahí está también Sofi Ochoa, buenos días. Nicole Juárez, Ángel Amado. Rodrigo, ¿dónde andabas? No te había visto. ¿Qué te pasó? A los hermanitos Sical, ¿qué les pasó? No los había visto. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Ah, qué bueno, muy bien. Excelente. ¿Sí? Qué bueno de nuevo. Hola, Angelito, decime, ¿qué te pasó? Es que me meto, pero se sale y después se mete. Fíjate que pueda Después se sale ser, y se mete. que sea la señal de internet que ha estado fallando muchísimo ahora. Fíjate, puede ser que sea eso, que la aplicación no logra encontrar muy bien el enlace y te saca de repente, ¿sí? Luego tienes que volver a entrar. Para que logre uno volver. Teacher, Sí, teacher, dime, Javi. esta aplicación se llama Zoom. Sí, esa aplicación se llama Zoom. Excelente. Muy bien. Por ahí está Nicole Juárez, Damaris Muralles. ¿Cómo estás, Damaris? Qué bueno verte de nuevo. Por ahí estará Jeremy. Se está alistando. También puedo ver ahí a José Ángel Tolentino. ¿Cómo estás? Solo que no puedo verte aún todavía, ¿sí? ¿Cómo están todos? Un saludo. Buenos días, Hola. No puedo profe. verte, José Ángel, no me dejas. Hola, ¿cómo están? Hola, Damaris. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Muy bien, bien.
Aquí estoy esperándolos a que logren conectarse todos para poder comenzar. Qué bueno que te conectes, ¿sí? Muy bien. Bueno, por ahí ya puedo ver a José Ángel, a Jeremy, Daniel Juárez, por ahí se están conectando y logran encontrar. Por ahí está Kenneth, Isabelita, Alessio. Daniel Juárez, ¿cómo estás? ¿Por qué no te habías conectado, Daniel? Aquí estábamos esperando. No me entraba el Zoom. No me entraba el Zoom. Creo que ha estado fallando un poquito esa señal de internet, pero qué bueno que lograron conectarse. Por ahí estará Jordi Hernández, ¿cómo estás? Pero qué bueno que te conectas, Daniel. Isabelita, Alessio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno. Vamos a esperar 30 segundos más y si no, vamos a comenzar, así nos da tiempo de terminar estos ejercicios del día de hoy. Porque ¡buenos días! Muy rápido. Hola, ¿cómo estás? Luis del Cid, Isabelita, Matías Morales, Jeremy, ¿dónde andabas? No te había visto. Por ahí, Valerie. Buenos días, teacher. Y Kenneth, ¿cómo están? Buenos días. Guillermo. Guillermo y Titi, no sé quién será. Pueden encender su cámara de video para poder observarlos y poder identificarlo mejor. Por ahí estará Isabela Milán, ¿cómo estás? Y bueno, chicos, sin nada más, ya pasaron los 30 segundos, vamos a comenzar. Para esto, pues necesito que hagas tu enfoque de cámara y te hagas un poquito hacia atrás. Hazte un poquito hacia atrás para que tu pantalla pueda observarte de tu cabecita hasta tus pies. Vamos a comenzar con esta parte importante que es la del calentamiento antes de comenzar cualquier ejercicio, ¿sí? Hoy tenemos un poquito de ejercicio para que nos cansemos un poquito. Bueno, ahora sí. Por ahí está María Ángel. Ahí está, Santiaguito. ¿Cómo estás, Santiaguito? Hola, profe. Te sacó Zoom y te volviste a ingresar. Gracias, teacher. Está un poquito complicado la... Gracias, teacher. Internet. Matías, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, Matías. Bueno, por ahí se están conectando sus demás compañeros. Por ahí está... ya se está conectando María Ángel, Isabela Milán. Por ahí está ya Guillermo. Acaba de conectar su cámara de video. Por ahí está haciendo un buen enfoque. Y bueno, ahora sí, comenzamos el calentamiento. Nos hacemos un momento hacia atrás para poder comenzar. Listos y listas. Vamos a comenzar ese calentamiento. 3, 2... Y comenzamos, pues. Buenos días, teacher.
Hola, buenos días. Ya estamos en la parte del calentamiento. Bueno, llegamos al tiempo del calentamiento. Vean, podemos tomar un poquito de agua pura, un poquito de hidratación. Si nos sentimos un poquito cansaditos, ¿sí? Por ahí podemos tener nuestro pachón de hidratación o un vasito con agua pura. Cualquiera de estos dos podemos utilizar para tomar agua pura. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien. Buenos días, teacher. Hola, ¿cómo estás? Teacher. Buenos días. Por ahí me aparece en tu usuario, Guillermo. Elías, profe. Hola, Darwin. Teacher. Buenos días. ¿Puedes cambiarle tu nombre donde aparece Guillermo y Titi? Teacher. Hola, Luis Enrique, decime, ¿qué te pasó? ¡Voy al baño! Sí, rápido. ¿Sí? Vamos. Bueno. Ahí está. Buenos días a los que se estaban conectando. Estábamos en la parte del calentamiento, por eso no había podido saludarlos, ¿sí? ¿Cómo están? Bueno. Ahí está. Excelente. Bueno, es importante para nuestros papis y mamis que están ahí con nosotros y están apoyándonos. Bueno, es importante recordar que en nuestro usuario de Zoom podemos colocar un nombre y un apellido para que sea más fácil lograr identificarlos con su imagen, ¿sí? Ahí está, muy bien. Bueno, ahora sí, pasamos a al siguiente ejercicio, que es, ya vamos a trabajar un poquito de coordinación. Para esto necesito que podamos... Ah, antes de comenzar, a ver, Gary, por ahí estarás, ¿verdad, Gary? Llamada. Ah, bueno, Gary, a ver, Gary, contanos, Gary, ¿qué material vamos a utilizar en la clase de educación física el día de hoy? Pachones, dos sillas, una pelota y un cuerda hasta... Ahí está, excelente. Cuatro pachones o botellas que tengamos, dos cinchos y una cuerda para saltar y aparte el ejercicio del reto, ¿sí? Bueno, vean, vamos a empezar. Para esto necesito como ejercicio uno mi cuerda de saltar. Por ahí puedes dar tú tu cuerda de saltar. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno.
tengo mi cuerda de saltar. Ahí está. La voy a tomar de los extremos y vean. Ahora viene lo siguiente. El ejercicio es salto de cuerda hacia adelante, ¿sí? La única diferencia será que tú vas a escoger cómo saltar hacia adelante, ¿sí? Si puedes intentarlo con pies juntos, puedes hacer un salto de caballito o puedes hacer salto con un pie, ¿sí? Lo importante es tratar de coordinar el salto. Voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos saltarlo. Así que puedes observar en pantalla, ¿sí? Estoy aquí con mi cuerda, ¿sí? Lo voy a hacer para atrás. Me la coloco aquí en posición. Pasa mi cuerda. Salto. Pasa mi cuerda. Salto. Pasa mi cuerda. Y salto, ¿sí? Bueno. Esta será la manera que podemos saltarlo hacia adelante. Mi cuerda llega a mis pies y luego doy un salto hacia adelante. De nuevo, arriba. ¡Rápido! Sí. Sí. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir haciéndolo un poquito más rápido, más rápido, más rápido. Creo que vamos a ir logrando saltar la cuerda lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, listos y listas. Vamos a comenzar todos juntos. En 3, 2, 1 y comenzamos. Vamos pues. Vamos, Alison. Ya comenzamos. No, pero no tengo una cuerda. Si no tienes cuerda, Angelito, podrás tener ahí tus dos cinchos que te pedí. Hacerles un nudito en los extremos. Y ya tienes una cuerda improvisada. Dale, pues. O un lacito que tengas en casa también te puede funcionar. Matías Morales, ¿dónde andabas? Matías. Matías Morales, ya no sonamos el silbatazo, ya no dimos el silbatazo. Ahora en la siguiente. Vamos, Mari Ángel. Excelente, dale pues. Muy bien, Rodrigo. Vamos a ver. Excelente, Santiago Vázquez. Valerín. Vanessa Chacón. Por ahí está Darling. Vamos pues. Muy bien, Nicole Juárez. Excelente, ese es el ejercicio que necesito. Muy bien. Vamos a ver, Damaris. Ahí está, excelente, Damaris. Por ahí estará José Ángel. Muy bien, excelente, José Ángel. Valery Santos, ¿qué te pasó, princesa? No tenías tu cuerda, bueno, ya la tienes, qué bueno. Muy bien, Isabela Milán, muy bien. Matías Morales. Vamos, chicas, María Fernanda, vamos a Alan, vamos a ver a Alan. Vamos a ver a Alan en este momento. Ahí está, vamos a ver. Excelente, Alan. Vamos, pues. Luz en... Yo no lo escucho. Estamos en el ejercicio de saltos. Vamos, ya vamos a terminar. Nos quedan 30 segundos.
Tiempo. Bueno, no sé qué le pasó a mi pantalla, creo que se puso en negro. Vamos a ver si, ¿Puedo ir al baño? Sí, puedes ir al baño. Mientras tanto, podemos tomar un poquito de agua pura, un poquito de hidratación. Mira toda la cámara. No sé qué le pasó a mi cama. Profe, ¿puedo ir al baño? Está apagada su cámara. Fíjate que de repente se puso en negro ya no, y no logró encender. Ahí está, ya. No sé qué le pasó. Se me puso en negro. No podía observarlos. Ahora sí ya puedo observarlos. Sí. Bueno, no sé qué le había pasado. Bueno, ya tomamos un poquito de agua pura. Ya nos, ya recargamos energías. Recargamos fuerzas. Y vean. El siguiente ejercicio. Vamos a ver. Para este siguiente ejercicio necesito lo siguiente. Para este siguiente ejercicio necesito lo siguiente. Vean. Voy a utilizar nada más dos pachones. ¿Sí? Voy a utilizar dos pachones. Vean. Los voy a colocar separados. No los voy a colocar muy juntos. Los voy a colocar separados uno de otro de esta forma. Ejemplo. Tengo mis dos pachones. Profe, yo tengo 10 pachones. Excelente. Muy bien, pero ahorita nada más vamos a utilizar dos. ¿Sí? Bueno, ahí está. Aquí hay uno y hasta el otro extremo tengo el otro pachón. Aquí hay uno y hasta el otro extremo tengo el otro pachón. Están separados, ¿sí? Podemos colocar nuestro material en este momento. ¿Separados? Dice, podemos usar los conos. Sí, si tienes conos, puedes utilizarlos. Sería excelente también. Ahí está. Si tienes conos, puedes utilizar tus conos. Vamos, pues. Chicas. María Fernanda y... Dice, le voy a enseñar algo por el día del niño que me dieron. Ah, vamos a ver. Ay, te regalaron... chocolates, Jeremy. Y un moncito con un corazoncito. Excelente, muy bien. ¿Qué tal se la pasaron en el show? ¿Cómo les fue en el show? ¿Les gustó bien. El show? Bien. Excelente. Muy bien, qué bueno. Bonito. Que el show, ¿sí? Bonito estuvo. Muy lindo, bonito. Estuvo excelente el show, estuvo hermoso el show. Bueno, ahí está, ahora sí, ya colocaron su material, si ya tienen sus dos pachones ahí. Se nos salió, ¿verdad, teacher? Vamos a comenzar. No, yo no salí en el show. Ah, qué mal. No estuve en el show. Usted el oso. Sí. Bueno, vean pues. Ahora sí, vamos a comenzar. Ahora vamos a comenzar. Vean. Voy a tomar mi cuerda de saltar, ¿sí? Y también voy a tomar mi pelota, ¿sí? Mi pelota de plástico. Fue uno de los materiales. Ahí está. Tengo mi cuerda y mi pelota, ¿sí? Vean. Para este siguiente ejercicio necesito lo siguiente. Ahora sí. Voy a colocar mi pelota en el suelo y le voy a colocar un pie encima para machucarle y que no se me escape, ¿sí? Ahí está. Cuando mi pelota ya no se mueva, voy a levantar mi pie. Voy a levantar el pie de mi pelota, ¿sí? Y mi pelota se va a quedar en el suelo y no se va a mover. Bueno, ya que mi pelota no se mueve, ahora voy a tomar mi cuerda de saltar, ¿sí? Voy a tomar mi cuerda de saltar y voy a intentar trasladar mi pelota con mi cuerda alrededor de los pachones, ¿sí? Voy a ir jalando con mi cuerda, mi pelota,
alrededor de mis pachonas. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Cuerda de saltar, pelota de plástico, me voy a ubicar ahí uno de mis pachones y con mi cuerda de saltar, tomándole de los dos extremos, voy a ir jalando mi cuerda de saltar, ¿sí? Y voy a ir conduciendo mi pelota alrededor de mis pachones. Voy a lograr dar unas vueltas ahí alrededor. Si querés, como yo estaba buscando la pelota. Va, dale pues. Ahí alrededor de mis pachones voy a trasladar mi pelota utilizando mi cuerda. No puedo utilizar mis pies ni mis manitos para atrapar mi pelota, sino es con mi cuerda de saltar, ¿sí? Con mi cuerda de saltar voy a jalar. Yo no entendí, no escuché. No entendí tampoco. Profe, disculpe, su sonido no es muy bueno y no se escuchan bien las instrucciones. El sonido lo tengo al 100% y mi imagen está corriendo. Que no se escucha. Tal vez podrían subirle un poquito. ¡Escucha! Pero sí, ¿los demás logran escucharme muy bien? Sí, muy bien. Sí. Puede ser que sea la señal del internet. Sí. Fallando ahí, pero sí, mi sonido lo tengo al 100%, el micrófono está al 100%, significa que se puede escuchar hasta un poquito muy fuerte también, pero sí lo tengo completo, ¿sí? No sé si logran escucharme ahora. Sí. Ah, bueno, vean pues, tengo mi pelota de plástico y la voy a colocar en el suelo, ¿sí? Ya coloqué mi pelota de plástico en el suelo, ¿sí? Ahora voy a tomar mi cuerda de saltar de los extremos y voy a jalar con mi cuerda de saltar mi pelota alrededor de mis pachonas, ¿sí? Ese es el ejercicio en este momento, ¿sí? Valeria, ¿sí lograste escucharme? ¿Sí? Y Angelito, ¿sí lograste escucharme? Lo que sí veo es que tu imagen se queda muy... Sí, profe. Sí, que estamos dando vueltas para la pelota. Sí. ¿Y qué nos puede enseñar el ejercicio otra vez? Bueno, ejemplo pues. Ejemplo de este material. Vean, voy a tener mi pelota, ¿sí? Y voy a tener mi cuerda de saltar. Me voy a ubicar a la par de mis pachones, acá de esta forma. Vean, ejemplo para que puedas acercarte en pantalla y puedas observar. Vean, aquí tengo mi pelota y mi cuerda, ¿sí? Mi pelota la voy a colocar en el suelo. Ahí está en el suelo. Cuerda de saltar, aquí la tengo, ¿sí? Voy a agarrar mi cuerda de saltar y voy a agarrar mi pelota, vean. ¿Sí? Ahora sí, vuelta alrededor de mis pachones. No escucha. Ese fue el ejercicio que hice. Sí, ya lo escucho. Coloqué mi pelota en el suelo y lo trasladé alrededor de mis pachonas, ¿sí? Ese fue el ejercicio, ¿sí? ¿Sí pudieron observarlo? Ahí está, creo que ya están practicando algunos. Muy bien. Por ahí hicimos un ejemplo de poder trasladar la pelota con nuestra cuerda de saltar, ¿sí? Ahí está, excelente.
Vamos a ver, pues. Vamos a comenzar. ¿Listos y listas? Vamos a comenzar este ejercicio. Todos juntos en tres. Bueno, por ahí están practicando. Vamos a comenzar en tres, dos y comenzamos. Vamos, pues. Decime, ¿qué te pasó, Irving? Buenos días, profe. Aquí le habla la abuelita de Aaron. Aaron, es que ahí me aparece Irving. Sí, es el teléfono de Irving. Ah, bueno, ¿pueden ponerle una opción más? Entonces, es que fíjese que hasta ahorita nos pudimos conectar. Entonces, no sé por dónde van. Ah, bueno. Te lo volví. Vamos, ahorita en este momento estamos utilizando dos pachones, nuestra pelota de plástico y nuestra cuerda de saltar. Sí, está todo listo aquí. Ah, bueno, entonces le voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Ay. ¿Sí? Ejemplo para que pueda observar ahí. Vamos, pues, excelente, Daniel Juárez, José Ángel, Vanessa Chacón, por esta Sofi, Adriana Peñaloso. Nuestras chicas, Carmen. La Oli me saludó. Vamos a ir. Listo, ahí para que puedas observar el ejemplo. Dale. Vamos, pues. Excelente. Qué buena coordinación. Creo que están logrando la mayoría. Santiaguito Vázquez. Tiempo. Tiempo. Nos vamos a detener en este momento. Nos vamos a detener en este momento, ¿sí? Ahí está, muy bien. Nos vamos a detener. Bueno, por ahí tengo un usuario que tiene nada más una letra A, ¿sí? No logro identificar quién sea. Necesito que puedan ponerle el nombre correcto. Allison. Necesito que le escribas tu nombre, ¿sí? No le cambies nombre porque... luego no lograba identificarte, Alison, ¿sí? Bueno, por ahí está Irving, creo que es Ángel Hurtarte, ¿verdad? Aaron Emanuel Hurtarte. Aaron. Uh-huh. Es que sí me aparece Irving, bueno. Aaron. ¿Profe? Ahí está. Bueno, qué bueno. Hola, que se logren conectar a los chicos. Que vamos a tomar un poquito de hidratación. Hola, Aaron. Mi pachón de agua pura, ¿sí? Hola, Aaron. Hola. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ya tomé agua pura. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, vean. Para esto, pues, necesito colocar
mis cuatro pachones, mis otros dos pachones que tengo ahí guardados. Voy a colocar mis pachones. Ay, otra vez. ¿Qué? Cámara desapagada. Bueno, ahí está. Profe, dispe, no llegué porque se echa maquillazo. Sí, perdone, no pude escuchar ahí a Gary. Perdone, te recomendé que escuchar ya si no escucha usted. Sí, escucho, pero creo que se alcanza a escuchar un poquito entrecortado. Se oye un poquito entrecortado el mensaje que... Pero sí puedo ver la imagen, pero se queda un poquito estática y luego tiene movimiento. Pero sí se ve un poquito cortado. Creo que también ustedes me escucharán ahí entrecortado. Puede ser que sea la señal de internet que esté fallando. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a avanzar. ¿Sí? Ya coloqué mis cuatro pachones. Excelente. Todos tienen sus cuatro pachones. Muy bien. Bueno, ahora la diferencia es que voy a colocar mis cuatro pachones, así como los puse, ahora los voy a colocar acostaditos. Vean, acostaditos. Ahora, vean, ahora los puse acostaditos y me quedaron así, a una distancia excelente para este siguiente ejercicio, ¿sí? Bueno. Ya coloqué mis pachoncitos acostaditos. Ahí está, muy bien. Ahora vean, el ejercicio a continuación será salto con pies juntos en todos esos obstáculos, los cuatro obstáculos, y me voy a regresar corriendo. ¿Sí? Ejemplo de este ejercicio, para que puedan observar todos, será el siguiente. Ejemplo, ¿sí? Salto. Y regreso al inicio, ¿sí? Lo más pronto posible. Bueno. Ahí está, excelente. Ya están practicando. Creo que sí lograron entenderme el ejercicio. Salto los pies juntos hacia adelante. Lo voy a hacer un poquito pausado para ir agarrando equilibrio y confianza. Y conforme voy avanzando, lo voy haciendo un poquito más rápido, hasta que lo haga con mayor velocidad y un poquito más de dificultad, ¿sí? Bueno. Vamos a comenzar, pues. ¿Listos y listas? Por ahí están practicando algunos. Qué bueno. Ahí está. Vamos a dar 10 segundos más antes de comenzar. Algunos están colocando su material en posición para este ejercicio. Nuestra pelota la vamos a ubicar en un lugar donde no nos sirva de distracción. Rosita.